Bien, continuando con el tema de dudotonos, acá estamos viendo otro ejemplo, la foto original, ¿sí? Y en este caso lo que se quiso hacer es un efecto bien, bien exagerado de fantasía, ¿sí? Que se suele utilizar bastante el amarillo para las iluminaciones y el cian para las sombras. Porque lo podrán haber visto quizás en algunas películas, que se utiliza mucho esta mezcla de colores porque nos da sensación de como si estuviésemos viendo algo debajo del agua, ¿sí? Observen que si ustedes hacen un video o una foto debajo del agua, sale como con un tono medio turquesa, medio cian, ¿sí? Entonces, cruzando el amarillo con el cian, nos da un poco esa sensación de efecto de fantasía. Observemos sin la herramienta, ¿sí? Quedan los colores bastante reales, y ahí queda mucho más fantasioso.